Muy buenas, señores. Pues aquí estamos de nuevo con el ejemplar nuevo de la revista, echándole un vistazo a este pedazo de póster de Los Vengadores, que si no es una de las películas más esperadas del año, ya no sé qué puede serlo. Y que además traemos un especial, como el que publicamos hace poco también, sobre el cine de terror, sobre las películas favoritas de superhéroes, de cine de superhéroes, de los redactores de acción, de los colaboradores. Echarle un vistazo, está muy interesante ver de qué pie coge a cada uno de nosotros. Bastante divertido. Y que además nos sirve para hablar esta semana de una de las películas del año, sin duda. Y posiblemente de lo mejor que se va a ver en muchísimo tiempo en lo que respecta al cine de acción y cine espectacular, cine blockbuster y cine de cómic, que es Los Vengadores. ¿Por qué una de las mejores? Pues porque no me sentía con tantas ganas de volver una película de este estilo de nuevo, nada más salir de verla, desde que vi El Caballero Oscuro. Los que nos siguen en la revista, en el Facebook, Twitter, en las miles de charlas que tenemos con los lectores a través de Facebook, en nuestros debates de mi compañero Miguel y yo, saben perfectamente de la debilidad que tengo por Christopher Nolan y por El Caballero Oscuro. O sea que para mí poner una película a la altura del Caballero Oscuro es mucho. Pero entiendo que sin tener nada que ver, porque no tienen nada que ver la una con la otra, El Caballero Oscuro era cine negro, en cierta medida, y esto es cine de aventuras, evasión, cine espectáculo. No quiere decir que El Caballero Oscuro no fuera espectacular, que tenía escenas espectaculares, pero esto gira más por el campo de la ciencia ficción. Tiene más personajes con los que manejar, porque es mucho más coral, siendo también coral como era El Caballero Oscuro, pero tenía quizá tres personajes y aquí son bastantes más sobre los que gira la trama, con el mismo peso además, o intenta darles el mismo peso, lo cual hace que la película sea aún más disfrutable. Creo que tiene la misma importancia, va a tener la misma importancia a nivel de taquilla y de repercusión y de calidad por parte de los críticos, que siempre, exceptuando con El Caballero Oscuro y con alguna otra película como puede haber sido en su momento Watchmen y demás, la crítica siempre se ha sentido un poco reticente a abrazar del todo el cine de cómics, el cine de superhéroes sobre todo. Y creo que en Vengadores es ese giro que Marvel necesitaba, que había hecho algunas muy buenas adaptaciones de sus personajes, algunas buenas adaptaciones y algunas muy mediocres. De hecho, si comparamos X-Men 2, por ejemplo, que es una de las mejores que ha hecho Marvel, la comparamos con el Motorista Fantasma o con Daredevil, y aún así, o con los Cuatro Fantásticos, tirando ya muy por lo bajo, pues hay bastante diferencia. Pero no tenían una película que dijesen: ¿quieres cine de calidad, cine que puede gustar a cualquier persona, aunque no le gusten los superhéroes, aunque no le guste la gente con máscaras? Ve El Caballero Oscuro. Y ahora Marvel tiene esa película que es Vengadores, que suma todo lo bueno que tenían las cuatro películas anteriores, cuatro o cinco películas anteriores que se han hecho previas a Vengadores, que son El Increíble Hulk, las dos de Iron Man, Thor y El Capitán América. Lo suma todo, añade un par de ingredientes más de los que ya hemos tenido algunos retazos en películas anteriores y saca un combinado perfecto que mezcla acción, ciencia ficción y épica de una forma increíble. Y consigue algo muy complicado, que es que durante todo el metraje no sientas ni que sobra ni que falta nada, no hay ningún personaje que destaque sobre el resto, todos tienen su momento de gloria, su momento para brillar. Es un reparto coral en el que los personajes menos poderosos, como en los cómics, pueden acabar perdiendo peso, porque no es lo mismo ser un dios asgardiano que puede invocar al trueno o ser un monstruo verde que es el ser más fuerte o más poderoso del mundo que ser una asesina que dispara con una pistola. No es la misma capacidad de poder, pero están tan bien aprovechados en el guión magistral, guión de Joss Whedon, que aquí se confirma por fin, se reafirma como uno de los grandes guionistas, sobre todo guionistas. Como director es brillante y lo demuestra en la película, pero como guionista demuestra que los que le venimos siguiendo desde los tiempos de Buffy, que le vimos evolucionar de forma increíble cuando hizo el spin-off que fue Ángel, y que le vimos aún crecer más cuando hizo Firefly y Serenity,
aquí se reafirma como ese grandísimo guionista y visualmente maravilloso director que consigue impactarnos con las escenas. Tiene algunos planos de una audacia brutal. Tiene un plano secuencia hacia el final de la película con trampa, en el que por fin vemos a los héroes en acción como equipo, que es increíble. Tiene algunas escenas de acción que son brutales, integrando perfectamente los efectos especiales. Nunca habíamos visto a Hulk como lo vamos a ver en esta película. Nunca, por desgracia. Y mire, yo soy fan del Hulk de Bruce Banner, el Hulk de, perdón, de Eric Bana, y de ese Bruce Banner trágico que contaba, pero este de Mark Ruffalo es verdad que es todavía más fiel al cómic y todavía más interesante de indagar. Y el hecho de que hayan cogido la cara del actor para hacer el personaje, por fin no parece un monigote ahí pegado, parece un personaje de verdad, un bicho verde de verdad que está ahí y que tiene alguno de los mejores momentos de la película. La película cuenta con un sentido del humor brillante, brillante. Y si no me crean, por favor, recuerden estas palabras: Thor, Hulk y Loki. Y cuando lo vean junto, combinado, ya me contarán qué les parece. Es divertida, es rápida, las 2 horas y 20 que dura se pasan en un suspiro y consigue maravillarnos como cuando éramos niños y consigue que realmente veamos un cómic realmente puesto en pantalla. O sea, un cómic de verdad, no una adaptación, no una. No, no, un cómic nuevo, diferente, real. Y la espectacularidad que tienen los cómics, que por presupuesto normalmente no se puede conseguir en una pantalla, yo no puedo conseguir que vengan 10 millones de extraterrestres a invadirme y esa batalla que quede de forma que se vea a todo el mundo repartiendo cera sin que me cueste un pastón. Bueno, pues aquí lo han conseguido. Y lo han hecho de una forma espectacular. Lo he dicho, con un sentido del humor increíble, con unos actores que están magníficos todos en su personaje, conociéndolo y comprendiéndolos a la perfección. Con un principio de película que juega al despiste, por así decirlo, que en vez de presentarnos, traernos a los pesos pesados, nos trae primero para presentarnos a los personajes a los que menos conocemos, a Nick Furia, a Ojo de Halcón y a la Viuda Negra, incluso a Hulk, y lo combina todo de una forma exquisita, con una elegancia magistral, viéndose las escenas de acción, se ve, se entiende y se siente todo. Con un buen 3D, quien quiera verla en 3D no va a salir demasiado decepcionado, no va a ser una de esas películas en las que diga he pagado el extra para nada, y quien no la vea en 3D va a disfrutarla igual. Posiblemente la mejor película de acción del año, si no lo remedia Christopher Nolan este verano, y la mejor película Marvel, pero vamos, de aquí a Lima. Así que quien pueda disfrutarla y quiera, que se lance de cabeza. Porque posiblemente a la mayoría de la gente, también puede haber que a alguno no le guste, pero la mayoría de la gente cuando acabe la película acabará diciendo quiero verla otra vez. Así que, sin más, nos despedimos y recordamos, póster, artículo, el nuevo número de la revista, echarle un vistazo porque el artículo está bastante divertido y el póster para los fans de los cómics es imprescindible. Sin más, nos despedimos hasta la próxima.